Hoy vamos a hablar de las grandes toscas del siglo XX, como reza el título de la conferencia. Y antes de hablar de las grandes toscas, que serán seis, vamos a hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis del personaje, por sus características vocales y estilísticas, y caracterológicas, y luego entraremos a estudiar el tipo vocal que requiere el papel de tosca. Aquí tenemos en este cuadro el famoso, esta famosa viñeta, no me acuerdo qué pintor, que recoge el momento más truculento de la ópera, cuando una vez muerto a manos de Tosca, ella le pone encima del pecho una cruz, después de haberle colocado a ambos lados unos candelabros. Esta imagen, la mayoría de las veces ya en los modernos montajes, se elimina, pero la verdad es que está pedida en el libreto y la música además la sirve, porque en el momento en el que el crucifijo cae sobre el pecho de Escarpia se oye un estruendoso acorde que casa muy bien con el momento. Vamos a empezar hablando del personaje, por tanto. Tosca, célebre actriz y cantante, es mujer apasionada, celosa, generosa, capaz de cualquier cosa por su amor. Es una fémina que se aparta de cierto modo de las habitualmente creadas por el compositor, tan hábil para la descripción de caracteres más débiles y finos, más sutiles, sufrientes e introvertidos, cualidades propias con las correspondientes variantes de Manon, Mimi o Butterfly, no así, claro, de Turandot. Ya sabemos que es un personaje duro que Puccini no supo rematar. Escarpia es un personaje también contrapuesto y que juega un gran papel en la obra. Y coprotagonista, por tanto. Profundizamos un poco más en la idiosincrasia, que como aprecia Mosco Carner, es menos imperiosa que la obra teatral de Sardou. ¿Está entendido? Sí. Que está menos imperiosa en el teatro la obra de Sardou. Una prima donna de pura sangre, que tiene berinches a la menor provocación, no respeta a nadie y es, según la ocasión, impaciente, caprichosa, enamorada y religiosa. Carradossi informa a Angelata en el primer acto que su amante tiene dos grandes defectos, los celos y su excesiva religiosidad, lo que se vierte también en la obra lírica. Es lógico que su beatería contraste vivamente con las opiniones libertarias del pintor, aunque ojo, ella contrasta vivamente con una cierta inmoralidad por su parte, lo que se deriva del hecho de mantener una libre relación con Mario. Es, además, una artista y por ello sospechosa para la moralidad burguesa convencional. Ahondando en las características de esta gran figura femenina, Manfred Kelkel afirma que, al contrario que Cavaradossi, Tosca mantiene una actitud netamente apolítica y su comportamiento es bastante ambiguo desde el punto de vista psicológico. Como el mal es contagioso, adquiere el contacto con su torturador, Escarpia, sediento de voluptuosidades, un fondo de sabe, no por enmascarado menos reconocible, según la expresión de Saint-Père. La pasión masoquista del tenebroso policía que la atormenta le inspira una repulsión instintiva, que en ningún caso es ejemplo de una cierta perversa atracción. Sopesando la posible atracción que el varón ejerce sobre ella, Tosca no tendrá otra alternativa que matarlo para no ceder a su propio deseo. Parece un acto de justicia, pero en realidad, según sus propias palabras,
es el beso de Tosca, el beso de la muerte que ella da a Escarpia. Algunos consideran a Tosca como un anticipo de lo que más tarde se ha llamado una mujer objeto, así Bernard Aubier Lapierre. Artista adulada, ella canta, ruega, ama y va a devenir sujeto de la historia. Matando a Escarpia pone en peligro su vida, su libertad, la vida y la libertad de Mario. Es sobre un cadáver que ella se lava simbólicamente las manos para encontrar lo que cree es la libertad reencontrada, la de Mario y la de su propia pasión. Ahora vamos a ver y escuchar en una antigua grabación para la televisión CBS que reemitió la RAI la escena final del segundo acto, cuando Tosca asesina a Escarpia. Es una grabación distinta a la que otras veces se ha puesto, que es más conocida, de Covent Garden, de 1964-65, esta es de 1956. Una María Callas todavía joven, tan gran cantante y tan expresiva como siempre, nos muestra una vez más la calidad de su interpretación actoral. Es extraordinaria la manera, la forma en la que sin exageraciones especiales revela sus sentimientos a medida que Escarpia la acerca, ¿no? Y sobre todo el momento en el que ella descubre el cuchillo cuando va a beber un sorbo de vino y entonces se le revela la posibilidad de matar a su torturador. La expresión de Callas es extraordinaria. Junto a ella está George London, un extraordinario barítono, bajo barítono canadiense, el tío segundo de Victoria, que no es... que no es un cantante o novela especialmente sutil, con ese vozarrón impresionante, pero que aquí está fenomenal y sobre todo, y no lo hemos visto nunca tan conseguida, la caída una vez es apuñalado. Es un topetazo enorme, yo no sé, ese hombre debió quedar noqueado desde ese momento. Voglio un salvo quando stonde fuggir dallo safo con lui. Sì, per sempre. Si adempia il voler vostro. Thank you.
davanti a lui tremava tutta Roma. Poder en el medio para nominar, por ejemplo, los paroxismos orquestados en el segundo acto y la valentía en el agudo. Todos los escritos están bien colocados para que se puedan emitir sin especiales problemas, a excepción del 2-5 en el tercer acto. Mujer amorosa, envolvente, despreocupada, a veces incluso infantil, en su primera escena del primer acto. Después, Carla Scarpia, la diva, cede poco a poco el paso a la mujer, gritando su dolor, su desesperación, su tormento, pero también su debilidad y su fragilidad, aspectos tan femeninos ante una suerte de imaginación que no sabe ni quiere asumir. Su plegaria bici de arte es una pausa en la evolución del drama. Todos esos estados del alma han de ser expresados por una voz de un color ya pronunciado y abierto a los mil matices del fraseo. La línea vocal, a medio camino entre el canto y el parlato, es esencial porque es revelador, opina Segalini, de los momentos más críticos. Cuanto, il prezzo o en la muerte de Mario. Es entonces muy difícil para la voz de la cantante tener una expresión verosímil. Son acertadas las reflexiones que en torno a la actriz cantante formulaba Roger Allier, que llamaba la atención sobre algunas de sus reacciones y ponía encima de la mesa curiosas contradicciones o puntos débiles que los hay, no solo estos que voy a comentar, sino otros muchos.
en la obra, como en tantas óperas, incoherencias e inverosimilitudes. Por ejemplo, que en el primer acto se deje engañar tan fácilmente por el varón y a la primera insinuación se crea la infidelidad de Mario. Claro que ya sabemos que es especialmente celosa y tenía ya la mosca tras la oreja cuando reconoce en el cuadro que está pintando Mario el rostro de la condesa Taranti. En el segundo acto, Tosca no es capaz de fingir ni por un momento cuando es interrogada por Scarpia respecto al proceder de Cavaradossi. Lo más señalado es cuando en el tercer acto llega el piquete de ejecución, ella se limita a adoptar una postura serena, cuando como buena actriz tendría que fingir horror y desesperación ante el fusilamiento de Mario, que es real, aunque ella cree que es ficticio. Y se permite la frase retórica, ecco, un artista, cuando debería de haberse deshecho en sollozos ante la muerte del ser amado. Tosca deja entender que no cree que la ejecución sea verdadera, aunque a la postre lo sea. No hay duda de que en Puccini causó una gran impresión la creación que el personaje hacía Sara Bernhardt en la obra de Sardou, la gran actriz. La Sardou es la base literaria de este libreto. Realmente se imponía por encima de la criatura escénica. Al cabo del tiempo, ¿quién se acuerda del drama del comediógrafo francés? Puccini, en definitiva, supo captar el magnetismo de la gran actriz y corresponder en su ópera con su propio lenguaje. Ahora vamos a visionar un fragmento de una película bastante mala, realizada en 1941 por el director Carlos Koch, o Carl Koch, que era ayudante del gran Jean Renoir. Jean Renoir empezó la película, pero cuando Italia entró en guerra, en 1941 se largó y quedó el tal Koch a cargo de la cinta. Es un blanco y negro, por supuesto, y curiosamente el personaje de Tosca es aquí abordado por la increíble Imperio Argentina, que era una canzonetista argentina, efectivamente, que vivió mucho tiempo en España, y que tenía una voz dulce y cadenciosa, suavísima, pero para cantar canciones, de las que cantaba y la cantaba muy bien. Pero aquí no pega ni con cola. Evidentemente no canta, no canta como una soprano. Aquí lo que se utiliza es la música de Puccini, la música orquestal, instrumental, como fondo de la acción. Y ella sí canta en un fragmento de la película, canta una cancioncita italiana muy bonita, pero que, bueno, pues para que se vea que canta. Junto a ella está guaperas de la época, Rosano Brazzi, y vemos también al final como oficial a Juan Calvo, un característico español bastante conocido. Aquí lo que vemos es la parte final de la obra, efectivamente de la obra, desde que los guardias vienen a llevarse a Mario para el fusilamiento, la despedida de ellos y el fusilamiento bajo una lluvia pertinaz, cuando ya es descubierta, ella se tira, como se sabe, desde las almenas de Sant'Angelo. Y aquí también hay que resaltar la inverosimilitud de la incoherencia de que ella, una vez que mata a Scarpia, sale con el salvoconducto y tranquilamente habla con Mario y, bueno, piensa en huir con él, pero claro, evidentemente en el cadáver del conde, el balón, se iba a descubrir inmediatamente, ¿no? Como si sucede, y por eso la vienen buscando. Aquí, sin embargo, hay una cosa interesante respecto a la incoherencia que yo apuntaba, que es que ella no está presente en el momento de la ejecución, está escondida en una escalera y lo observa de lejos y escucha más que ve. Bueno, pues es curiosa este retazo del film, es curioso y viene muy, muy al pelo. Thank you.
si descubre que lo has matado. No temas. Ante mi dio orden de que nadie le puede estar hasta las 8. La idea de la muerte es lo que menos me importaba. Pero me desesperaba pensar que no volvería a verte nunca más. Eres todo para mí. La única razón de mi existencia. Yo también he sufrido mucho. Pero ahora seremos felices. ¿Estáis preparados? Sí, capitán, sí. Cuando queráis. ¿Puedo acompañaros? No, es mejor que esperéis a oír los disparos. ¿Dónde será el simulacro? Arriba en la azotea. Está bien, no me hagáis esperar mucho. En 5 minutos habremos terminado. Y ahora vamos. Adiós. Haz bien tu papel. Fíngete muerto. No temas. Adiós, Gloria. Adelante. Un mensajero de la reina. Deseo hablar a su excelencia el barón Escarpia. Su excelencia ha ordenado que nadie le moleste hasta las 8. Órdenes de su majestad. Asuntos graves. La noticia de que las tropas de Bonaparte avanzan. Caparadoche ha sido ajusticiado en el castillo de Sant'Angelo por el delito de conspiración contra el Estado. ¡Armas al hombro! ¡Izquierda!
¡De frente! ¡March! Mario. Mario, ya se han ido. ¡Levántate pronto! ¡Mario! ¡Oh! ¡Mario! 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 ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Teníais que salvarle! He cumplido órdenes, señora. Tosca ha matado a Raúl de Escarpio. ¡Enviaré a reunirte con tu amante! ¡Lo haré sin vuestra ayuda, canalla! Aquí no pasa como pasó en una representación, se cuenta con Montserrat Caballé, que cuando se tiró de la muralla tenía un colchón, evidentemente, para no hacerse daño, y el colchón debía estar muy hinchado. Entonces rebotó. Se cuenta, yo no me lo sé. Como dijo Arturo, hemos elegido seis cantantes para ilustrar las toscas del siglo XX y hay que empezar con la que se creó el papel, Ariclea d'Arclay. De ascendencia griega, nació con Ariclea Ariclí en Rumanía en junio de 1860 y murió también en Rumanía en 1939. Además del personaje de Tosca, creó el de la Wally de Catalani y el de Iris de Mascagni. Estudió en París y ahí debutó en 1888 como Margarita de Fausto de Gounod. Cantó enseguida en la Scala. Entre 1893 y 1910 actuó en Moscú, San Petersburgo, Lisboa, Barcelona y Madrid como Tosca, Wally, Elizabeth de Tannhäuser y en la Aurora de Panizza. Otros roles fueron Gilda, Ophelie, Valentín, Violeta, Desdémona, Mimi, Santuzza, Manon, Manon Lescaut, Aida y Carmen. Se retiró en 1918 y entre sus pupilas se cuenta Se daban en Arclay dotes vocales, timbre homogéneo, volumen, fluidez, que la situaron en una posición única en su tiempo. Rodolfo Celletti la consideraba una heredera de las sopranos dramáticas de agilidad del primer periodo verdiano por la luminosidad y la sonoridad de la emisión. Realizaba de personajes como Elizabeth de Tannhäuser y Desdémona de Otello, que permiten una aproximación vocal estática, maravillosas recreaciones, sonido cristalino, lirismo, lánguidas inflexiones, caracterizaban su arte. El vigor, la ductilidad, mayores que las propias de las líricas puras, compensaban, según Celletti, la falta de fervor dialéctico y la ausencia de personalidad de algunas de sus interpretaciones. En cuanto a Tosca, si el físico y la hermosura de la voz le permitieron dotar al personaje de verosimilitud escénica, el estilo vocal quedaba un tanto al margen de las impetuosas realizaciones que de la ópera podían dar las sopranos reístas auténticas como la Carelli o alguna de las que con sus matices estudiamos a continuación. Por todo lo expuesto, Puccini diría posteriormente que Tosca necesitaba una voz ultradramática, pero creemos que se refería más que al tinte vocal, al arte como actriz y como fraseadora, tan sutil como contrastado. Como no hemos encontrado ningún fragmento de Tosca por Arclay, que al parecer grabó en su día, pero se han perdido, pues lo que vamos a escuchar es una muy breve canción romana de su país, Val Mindurto, a pesar de que se oye fatal, se aprecia desde luego una calidad vocal importante. Val Mindurto,
Claudio Muncio nació en Pavia en febrero de 1889 y murió en Roma en mayo de 36. Una de las máximas divas de su época fue llamada la Divina Claudia. Sus recordadas interpretaciones de la Traviata, Norma y Tosca la señalan como una de las antecesoras directas de María Callas. Hija de un manager teatral, se crió en Londres. Debutó en 1910 como Manon de Massenet en Arezzo. Y su debut en la Scala fue en 1913 como Desdémona en Otelo de Verdi. El año siguiente se presentó en Covent Garden cantando con Caruso la Bohème Tosca, papel este último que le sirvió para su presentación en el Metropolitan de Nueva York, donde actuó durante 6 años consecutivos. En 1918 creó el rol de Giorgetta en el Tabarro de Puccini y su último gran papel fue Cecilia de Beatrice, compuesta precisamente para ella en 1934. No se podía definir mejor su canto, decía Lara Volpi, recordando las palabras de Dante, cuya dulzura todavía me suena dentro. Según el gran tenor, el instrumento era limitado, pero adquiría resonancias insospechadas, porque en cada nota suspiraba un sentimiento vibrante, lo que le capacitaba para afrontar la inhumana tesitura de Turandot y la sobrehumana de Norma, los ímpetus humanísimos de Santuzza y la resignación sumisa de Desdémona. Fue famosa, reconoce Gustavo Marchesi, por el temperamento teatral y por la gama casi infinita de gradaciones que la voz asumía al contacto con el personaje, sin renunciar a la posible nobleza de misión y sin abandonar el juego expresivo más auténtico. Una vez más, Celetti daba en la diana de su arte, al decir que sin tener un gran volumen ni una gran extensión y no siendo una virtuosa en el sentido más común del término, Muzio disponía de una tan larga gama de tintas y esfumature que se podía decir que eso la facultaba para ser prácticamente inmune a las limitaciones habituales de las demás sopranos. La extraordinaria comunicatividad de su acento podía infundir una intensa carga pasional en un pianísimo o expresar el dolor más lancinante con una smorzatura. Bueno, ahora vamos a escuchar claro a Muzio en esta ejemplar ejecución de Visitarte. Oh,
De esta manera, el canto reconquistaba los valores estilísticos y expresivos que le eran propios: morbidezza de visión, firmeza y rotundidad del sonido, continuidad de la línea melódica, nobleza y amplitud del fraseo, elegancia de los portamentos y de los legatos. Una suerte de moderno belcantismo y elástica grandiosidad, en palabras de Barilli. Las reservas mostradas por algunos respecto a la naturaleza no estrictamente dramática de sus medios vocales o sobre el excesivo uso de los pianissimi se compensaban con la exaltación de la intérprete. En lo personal fue una mujer solitaria, íntima, esquiva, de una altivez casi trágica que definía Barilli. Volviendo a las palabras de Bordigolpi, él establecía en sus voces paralelas claras similitudes entre Muzio y Renata Tebaldi, natural de Pesaro, en donde vino al mundo en 1922. Decía el gran tenor acerca de las dos voces gemelas en la técnica y en el estilo. Aman el soplo y las notas suspendidas en la cresta de la onda sonora. Bien poco queda de vibración laringea en notas suyas tan famosas. Pero había una diferencia sustancial. Muzio, dotado de una amplia cultura musical y de profunda sensibilidad, se investía del papel, penetrando al fondo en el espíritu del personaje, facultad que tarda en manifestarse en Tebaldi, que en la escena se representaba únicamente a sí misma. Ambas denuncian notas agudas y levemente trémulas, pero mientras en Muzio el vibrato es un casi imperceptible temblor del ánimo en la nota, en Tebaldi es una nota que tiembla fuera del sentimiento, tal vez por inestabilidad del apoyo o por descuido del diafragma evidente en los pianos. Tebaldi fue alumna de la soprano Carmen Mellis y debutó en Ovidio en 1944 en el dramático papel de Elena de Mefistófeles de Vuelto. Enseguida se abrieron las puertas de los teatros de Parma y de Trieste, donde se presentó como Desdémona. Su actuación junto a Toscanini en el concierto de reapertura tras la guerra de la Scala le lanzó rápidamente a la fama. Ahora tenemos a Tebaldi en audio, un fragmento del dúo del segundo acto con el gran Giuseppe Taddei como Scarpia, uno de los extraordinarios grandes Scarpias, por su capacidad de matización y de sutileza. Aquí se revela también, por supuesto, el arte resplandeciente de esas sonoridades, a veces no del todo canónicas que apuntaba Bordigolpi, pero arrebatadoras en cuanto a la belleza del sonido. Il vero potrebbe
Abbiamo lasciato a parte, in un angolo tutto suo, un personaggio pucciniano, Tosca, e che è un'opera molto importante, vero? Direi veramente. Non è stata da noi, credo, dimenticata, ma l'abbiamo lasciata nella sua nicchia così, sì. Protetta. Al di fuori di tutte le altre eroine. Certo. Sì. Io, per esempio, Tosca è stata l'ultima opera di Puccini che ho cantato, perché ho fatto prima ancora Fanciulla, prima di Tosca, perché... Per me era un personaggio incomprensibile, questo senso di questa donna bigotta, poi gelosa fino allo spasimo, insomma c'erano tante cose che non me la facevano amare e io, un personaggio che non amavo, non potevo cantarlo, di modo che un giorno mi capitò un articolo che parlava di Tosca, di Floria Tosca e... Ho scoperto che era una donna veneta, che era resistita realmente perché era una grande cantante, eccetera. C'era tutta la storia di questa creatura, eccetera. All'improvviso ho capito, me la sono vista davanti. Allora dal maestro Ricci ho detto, maestro, ho capito finalmente che cos'è Floria Tosca, possiamo cominciare a studiarla. E infatti l'ho studiata secondo il solito con tutti i suoi suggerimenti meravigliosi e da allora ho amato anche Tosca. Beh, un'opera che ha dato sempre delle grandi soddisfazioni, anche perché lì il personaggio stesso è molto impegnativo, sì, ma ti dà grandi soddisfazioni. Molto. Anche se vocalmente ha degli scogli non indifferenti, però anche lì il modo di interpretare
e tutto quello che succede sulla scena, insomma, ti appaga in tutto e per tutto. Certamente, ecco, sì. Certamente. Il rischio più grande è il secondo atto. Il secondo atto, c'è quella progressione, sì. E poi è tutto un gridare, anche sono note messe molto appunto, male, che ci si arriva così improvvisamente, come al finale la lama è addirittura una nota che fa tremare tutti. E quello è proprio un salto nel buio, tu ti butti e che quello che viene, viene, perché come fai a dire, sì, dice, adesso io so che deve andare là, la notte provo a mettercela. No, quella della lama a me non ha mai dato fastidio, anzi dirò che agli inizi riuscivo a prenderlo piano, lo rinforzavo e poi tornavo indietro tranquillamente. Sì. Non mi ha mai provocato, come ho sentito anche, è un salto spaventoso da fare. Caniglia, per esempio, che mi diceva, io vivevo tremando per tre atti in attesa di quel do della lama. Si è messo molto male, perché tu fai un salto dal basso, arrivi su a un do naturale, quindi è un salto che non è poi progressivo, perché Verdi ti fa arrivare al momento più, diciamo, importante, più difficile di un passaggio, te lo fa fare con una scala ascendente, lì non ce l'hai, non ha mica il tempo, e arriva subito quel sto do, quindi per me è un salto nel... Sta claro che Verdi ma fa sì, para Teraldi. La conversación es una hora, así que si tenéis muchas ganas, pues se puede buscar en YouTube de las dos ancianas. Magda Olivero vino al mundo en Saluzzo, Piemonte, el 25 de marzo de 1910. Curiosamente, en algunas enciclopedias y diccionarios dicen que su año de nacimiento fue 1912 o incluso 14. Ella estudió canto en el Conservatorio de Turín y siguió sus estudios con Luigi Geruzzi y Luigi Ricci. Hizo su debut en el año 32 en la radio de Turín con el oratorio de Capozzo, y Misteri Dolorosi. Al año siguiente fue laureata del Tabarro en el Teatro Vittorio Emanuele de la misma ciudad y pisó la escala por primera en la mínima parte de Ana, de Nabucco, de Verdi. En el año 1941, cuando empezaba a cosechar realmente éxitos importantes en papeles protagonistas, se retiró y se casó. Volvió 10 años después a petición de Francesco Cilea, que le pidió de que cantara el papel protagonista de su ópera Adriana Le Couvreur. Esta ópera tuvo evidentemente una enorme importancia para Olivero, una cantante de raza, de clase, de extrema musicalidad, de una finura y un temperamento siempre a flor de labio y de piel, pero siempre controlado. La emoción en ella iba de dentro a fuera. De esta forma, su voz sufría lo mínimo, apoyada en una técnica diafragmática muy depurada que le permitía largos fiatos, maravillosas medias voces y tirados de excepción. Y lo vamos a comprobar escuchando, aunque no es de Puccini, una página precisamente de Adriana Le Couvreur. Y yo soy l'umile ancella, yo soy la humilde servidora que canta la actriz Adriana Le Couvreur al principio de la ópera. Emparentaba Olivero con sopranos imperfectas y también grandes actrices como María Callas y Leila Genser. Sus ataques a media voz eran a juicio del arrigolpi una auténtica preciosidad, y lo vamos a comprobar en esta interpretación milagrosa. Esta página de Adriana Le Couvreur, atención a ese ascenso, aparte de los filados que va repartiendo, al ascenso final de un pianísimo, un fortísimo, para combinar la página de una manera esplendorosa. Thank you.
Se criticò con frecuencia el vibrato del instrumento, que es cierto que existía de forma reconocible, pero era más bien estrecho y beneficiaba más que entorpecía. Era sobre todo una soprano de un verismo delicado y exquisito. Sus últimas actuaciones tuvieron lugar en marzo de 1981 en la ópera La voz humana de Francis Poulenc. Continuó más tarde cantando música religiosa a nivel local y en la década de 1980 grabó algunas arias que mostraban un estado vocal sorprendente que se pudo evidenciar alguna vez en el concurso Viñas, donde actuaba normalmente como jurado y a veces también regalaba con su arte. Yo recuerdo una actuación suya en Madrid a finales de los 60, cantando precisamente a Diana de Couvreur, y nos dejó sorprendidos a todos en una producción de cartón piedra bastante mala. Y curiosamente al crítico Fernández Fino no le gustó, porque dijo que abusaba de los filados y que tenía demasiado vibrato, pero había que descubrirse. Ahora, Molivero en un fragmento breve de Tosca, junto con Cornel McNeil en una grabación del Met de los años 70. Es un fragmento del primer dúo de Tosca y Scarpia de ese primer acto. Sin embargo, esa extraña mezcla que María Callas aportaba, hecha de vibración interna, elocuencia clásica, concentrada emoción y dimensión trágica, puestas en pie a través de los más infinitos claroscuros, de los matices más delicados, de increíbles reguladores de intensidad, solo han sido posibles en una garganta y un temperamento como los suyos. Es cierto que el timbre, penetrante a veces en los agudos, excesivamente estridente, no era de una igualdad o de una hermosura especial, es que la emisión era siempre canónica, que resultaba no pocas veces esforzada, sobre todo en su última época, en la que además el sonido poseía ya un peligroso trémolo, que las notas graves, abiertas en ocasiones, tenían una aspereza desagradable. Lo curioso es que todo ello, aun en épocas en las que el artista parecía en franco declive,
a partir de 1957 podía, aplicado con una inteligencia y una sabiduría proverbiales, actuar a favor de interpretaciones antológicas. La habilidad de Calas era ofrecer en carne viva los sufrimientos y reacciones de la actriz romana, lo que se puede entender y extender a la mayoría de sus recreaciones a través de una delicada panoplia de colores. En ciertas ocasiones, una simple mirada podía quemar y expresar los más recónditos sentimientos sin que la figura llegara a descomponerse. En cierta ocasión me preguntaron al director Nicola Vecchino, muy amigo de la cantante, ¿pero es verdad que María Callas tiene tres voces? La respuesta fue, están ustedes equivocados, María Callas tiene 300 voces. María podía cantar como mezzo o como contralto si quisiera, y también cantar un mi bemol agudo. Las posibilidades de su instrumento eran infinitas. María era la voz femenina. Recurrimos de nuevo a Rodolfo Celletti, hablando de la resurrección del canto, en ciertos momentos que María Callas protagonizaba, consignaba cuatro conclusiones fundamentales y básicas, me parece. Restablecimiento de un fraseo versátil y analítico. Retorno a una auténtica virtuosidad, que consiste en investir, de expresividad a la coloratura y hacerla audible. Resurgimiento del cantabile prerromántico y regreso de las tipologías vocales características del teatro musical clásico o protorromántico. No hay duda de que María Callas fue portadora de los factores que supusieron la foja de esa renovación. Y aquí estamos de nuevo con Callas y con Tosca y con George London en el comienzo, un poco después del comienzo del segundo acto, cuando María entra en el despacho del barón. To the Angel's Castle in Rome, the year is 1800. Maestro Mitropoulos, you are on. Mia cena fu interrotta, così accasciata via mia bella signora, sediti qui, volete che cerchiamo insieme il modo di salvarlo? Quanto? Il prezzo! mi dicon penal, ma a donna bella non mi vendo, a prezzo di moneta. La fede debbo tradir, ne voglio altra mercede, ne voglio altra mercede, quest'ora io la tenderò.
Vamos a terminar nuestro viaje con las toscas que hemos seleccionado con la última, Raina Kavaidanska, que nació en diciembre de 1934 en Bulgaria con el nombre de Raina Yakimova. Estudió canto en Sofía con Prokopova y Josifo y hizo su debut en Ópera Nacional de Bulgaria como Tatiana, de Eugene Onegin, en 1957. Luego estudió en Milán con la antigua soprano Gina Fumagalli Riva y con Giulia Tess en Vercelli. En 1961 debutó en La Scala en el papel de Inés de Beatrice di Tenda junto a Joan Sutherland. En el año 62 hizo su debut en Covent Garden como Desdémona y en el Metropolitan como Neda. Poco a poco su carrera fue avanzando y se especializó durante una larga temporada en dos papeles de Puccini, Butterfly y Tosca. En la actualidad es profesora con sus 85 años en la Academia Musicale Chiana de Siena. Ha venido y viene a menudo por España, donde ha impartido diversos cursos y actuó ya mayor en el Real, como madre superiora en unos recordados diálogos de Carmelitas de Poulenc. La cantante opina que Tosca es un personaje actual, una mujer moderna. Dijo que con Butterfly resulta más fácil ser amanerada. Tosca es una mujer que existe, es totalmente real. Como personaje, por lo tanto, es mucho más interesante. Opina, en relación con el canto, que es imprescindible un instinto natural. Sin él, por mucha voz que tengas, no hay nada que hacer. La técnica va después. Se apoya en la respiración, que da libertad a la columna, deja la garganta libre y permite al aire girar y encontrar la resonancia oportuna. Con una formación adecuada, se puede mejorar muchísimo el volumen y el color. Interesante su opinión sobre María Callas. Dijo, es una entidad que nace cada 200 o 300 años y no se repite. Ella está ahí en su Olimpo griego y nosotros estamos aquí en la tierra. Fue tanto una voz como un artista excepcional. Por lo tanto, lo de ser su heredera no alberga ningún sentido. Y yo creo que fue feliz únicamente gracias a la música y sobre el escenario. La voz de Kavaidanska, que aprendió lo básico de Fumagalli, la profesora, ha sido siempre, desde sus orígenes, de extraordinaria maleabilidad. Bien enmascarada, pero de aperturas diáfanas, que huyen del entubamiento de las resonancias espurias. Emisión directa y canónica hacia los senos superiores, vibración eléctrica, homogeneidad e igualdad de la gama que se ofrece siempre esmaltada y reluciente, con una direccionalidad esplendorosa que deja abiertas las vías hacia el exterior. El timbre, que no deja de agregar zonas de cierta penumbrosidad, es casi desde el principio el de una lírica ancha
que ha ido tomando poco a poco más cuerpo y densidad hasta convertirse en la soleada madurez en el de un lírico espinto. Una voz que ha sido siempre manejada con depurada técnica y que se miró ocasionalmente en sus tiempos, efectivamente, en la de su adorada María Callas. De Rosa Ponsele, la gran soprano de agilidad, dramática de agilidad norteamericana, recibió en su día muy útiles consejos, a los que se deben sumar los proporcionados por el viejo Celletti, junto a su profesora Fumagalli, que le ayudaron a encontrar su seguridad técnica. Y vamos a terminar este repaso con la última parte del dúo de Cavaradossi y Tosca, del tercer acto, una toma de 1976. Es una película y está, por tanto, está todo rodado en playback. Los cantantes no están cantando en ese momento. Choca que Cavaradossi y ella se paseen como perico por su casa en el castillo de Sant'Angelo, cuando él era un preso que estaba ahí a arrojar. Junto a ella, el tristemente célebre en estos momentos, Plácido Domingo, que en este momento tenía una voz muy, muy destacada por su brillo, por su metal, y cantaba bastante bien. 76, 6 años después de que se presentara en España, en Madrid, con Gioconda. Así que esto es el último ejemplo, y la verdad es que el dúo este es maravilloso, no hay duda. Thank you.
non giungono. Cadrò sul momento, è al naturale. Ma stammi attento, di non farti male. Con scenica scienza, io saprei la movenza. Parlami ancor, come dianti parlavi, e così dolce il suon del un beso consentido, ¿eh? Bueno, ya hemos acabado nuestro recorrido y no sé si queda tiempo para que alguien haga alguna pregunta malévola. Al principio del ciclo de conferencias de este año, Alejandro Martínez hablaba de que Tosca era una ópera de menor. Deduzco que como vosotros planteáis las seis toscas, no penséis de la misma manera, cosa con la que haya coincidido. Me gustaría un poco que la comentáis, porque... Bueno, vamos a ver. Tosca es el eje sobre el que gira toda la ópera. Puccini y sus libretistas la titularon Tosca, no Cavaradossi ni Escarpia. Y ella es la única que aparece en los tres actos de manera primordial. Escarpia sale al principio, en el primer acto, y todo el segundo, pero no aparece en el tercero. Y Cavaradossi aparece fundamentalmente en el primero y en el tercero, pero en el segundo, aparte de su famosa Victoria, y de los gritos que tiene que pegar cuando lo torturan, no está presente. Entonces, no sé, a mí me parece, incluso si computamos la cantidad de minutos que cantan unos y otros, creo que Tosca canta más. Y en cuanto a exigencias vocales, ella tiene, me parece son cuatro, dos sobreagudos. Hombre, Cavaradossi tiene sus exigencias también. Y el barón Escarpia, que no tiene un aria resaltable, también tiene algunos momentos como este, cuando se ya insinúa que lo que quiere es que ella se acueste con él, pero no tiene un aria, ¿no? Está claro que lo más lucido es Tosca, que solo tiene un aria, es verdad, aunque es Visidarte, que es un aria que detiene la acción, pero su papel está lleno de claroscuros, de contrastes, de saltos de arriba y de abajo, como señalaba Tebaldi, que no le gustaba nada esos saltos intempestivos hacia el agudo. Entonces, bueno, yo creo que está más o menos claro. Uh-huh. ¿Tú no crees? Yo creo que la sentenciada. Vale, bueno, nos habíamos puesto de acuerdo. Sí, sí. Bien. Ah, y las toscas de hoy en día. Ah, sí, bueno, hoy en día, claro, todo el mundo habla de Netrebko, y es verdad que es una gran cantante, una voz hermosísima,
que se está adentrando paulatinamente en papeles más dramáticos. Luego está la otra tía segunda, Victoria Sondra Radwanowski, que es una voz de mayor cuerpo, de mayor densidad, y que hace una tosca también de impresión. Está René Fleming, que ya se ha retirado de la escena, y modernamente Anya Arteros, una soprano alemana, que canta sobre todo muy bien Wagner, papeles líricos, y Strauss, papeles líricos. Como tosca está cogiendo cuerpo porque es una voz espléndida, un poco ya en el agudo con tendencia al destemple, pero es una actriz muy decorosa, tiene personalidad, tiene presencia y la voz es de calidad. Yo la escuché en París en mayo y la verdad es que me gustó bastante, muy por encima de los que la acompañaban en el reparto. Y habrá, naturalmente, no sé, hay voces muy buenas por ahí, como esta Monastirska, que es una soprano de una voz maravillosa, pero que no tiene un talento dramático de primer orden. El problema de Tosca es que tienes que tener voz, aunque sea desigual, y tienes que tener un arte consumadísimo de actriz. Y desde luego pocas ha habido como Kallas que lo tengan, porque esos planos medios y primeros planos es que son demoledores. Y hay uno que es que no hemos puesto, el Visidarte, que canta en esa grabación, que es un primer plano absoluto con la cabezota pegada a la cámara. Y eso, muy pocos que lo resistan. ¿Ya? Pues aquí hemos terminado. Muchas gracias.